Tengan en cuenta esto, amigos ecuatorianos, del 18 al 21 de julio voy a estar en Quito, Ecuador, en un curso de escolta. No solamente voy a participar de instructor invitado, sino que adicional vamos a documentar todo lo que sucede en ese curso de escolta. Si usted es de Ecuador y está en Quito o sus alrededores, no se pierda esa oportunidad. Aquí le dejo el número de WhatsApp para que aparte ya su cupo. Allá nos vemos, amigos ecuatorianos. Chao, chao. Vamos acá, la recámara a un lado y venimos con nuestro cuerpo de arma. Nuestro cuerpo de arma como tal. ¿Listo? Aquí tenemos que entender muchas cosas que también quiero explicarles. También tiene el mismo revestimiento que habíamos hablado ahorita, anticorrupción. Anticorrupción, perdón, no corrupción, corrosión. Tiene unas ranuras, perdón, viene sin las ranuras de los dedos. En las otras Glock, estas vienen, o incluso en la Jericho última generación, viene con unos espacios acá, cóncavos, que es para que usted coloque los dedos. Para esta oportunidad la 19X no lo trae, con el fin de que cada usuario pueda adaptarse a su empuñadura. De pronto si está acá cóncavo estas tres partes y yo tengo el dedo más grande, pues resulta que me va a ser mucho más incómodo. Entonces lo han hecho para que las personas tengan la mayor comodidad posible, las personas que después tengan los dedos un poco más grandes y pueda, o sea, la mano más grande y pueda tener mejor empuñadura. ¿Listo? Hay que entender que esta parte también vamos a observar que viene con un sistema de retención de corredera y liberador de corredera ambidiestra. ¿Qué significa esto? Y aquí lo podemos observar mucho más fácil. Si yo quiero retener mi corredera, ¿cierto? Yo lo subo, pero dése cuenta que también si soy zurdo, lo puedo subir por acá. O sea, para que nos demos cuenta que como sale del cajón de mecanismos, sube en las dos partes. Entonces, esto es el sistema de retenedor de corredera o de liberador de corredera, es ambidiestro. Tanto sube como un lado, como en el otro lado. Vamos bien. Viene adicional con una ranura de clip o cordón, como una orejita, como un aro. Esta parte también es exclusivo de la 19X. ¿Para qué nos sirve esto? Es un cordón, correa o guaya que colocamos a nuestra cintura para que el arma no caiga en el momento, por ejemplo, que pues una riña, que terminamos sacando el arma, disparando y por algún motivo perdemos la empuñadura, o en una moto, un accidente, etc. Nos sirve para muchas cosas. Tiene también el liberador o retenedor de cargador o proveedor, es ambidiestro. Quiero que observemos esto, muchachos. Dense en cuenta que la parte de arriba tiene un espacio vacío. Un espacio vacío, si lo logran a ver, esta parte está vacía. Pero si nos damos cuenta, en la parte de atrás está abajo. De nuevo, en la parte izquierda, perdón, en la parte derecha del arma está hacia abajo, pero en la parte izquierda está hacia arriba. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si nosotros sacamos esto y le damos la vuelta, encaja al otro lado. Es decir, que si usted es zurdo y compra esta arma, puede sacar esta parte, darle la vuelta y colocarla acá. ¿Por qué no hago la demostración? Porque vamos a ver si se logra ver. En la parte de adentro, no, es que ni siquiera sé que está un poquito cochina la pistola, pero bueno, las pistolas son para disparar. Vamos a ver si lo logro mostrar acá. Si ¿Sí se dan cuenta el como un palito que está aquí? ¿Qué está ya metido? Bueno, resulta que ese palito, entre comillas, es el que le da a usted esa sensación como de rebote, de que ingresa y sale. Y tendríamos que sacarlo con un destornillador tipo pala, bajarlo en forma de U y sacarlo para poder el giro. Y como les decía anteriormente, no tengo la herramienta acá, estoy sin herramienta, entonces no puedo mostrarle. Pero entonces, para que los usuarios lo sepan, podemos dar la vueltica y lo podemos cambiar. Cosa a favor, ¿cierto? Para los que son de pronto zurdos. Tenemos adicional a eso el indicador de cartucho a la recámara. Bueno, ya lo vimos allá. Y tiene una estructura, una superficie estructurada antideslizante, pero que no es agresiva al ser humano. Es decir, que si yo lo coloco acá y aprieto, pues no me vaya a generar ningún daño, ninguna marca en la mano. Si usted tiene un guante, pues obviamente va a tener mejor empuñadura o grip, que le llaman. Pero para que nos demos cuenta que son unos pequeños punticos, vamos a ver si puedo mejorar aquí con la cámara, unos pequeños punticos que muchos usuarios de armas lo que hacen es dañar esta parte, quemándola, para poder tener
algo parecido a esto. Esto ya viene de fábrica, ¿listo? Es interesante porque también si usted tiene un guante, pues obviamente puede tener mucha mejor empuñadura, mucho mejor. En la parte de atrás encontramos un pasador. Este pasador nos sirve para, o sea, si quitamos el pasador, liberamos el cajón de mecanismos. Pero no solamente nos sirve para eso. Espérenme un segundo. Lo que pasa es que en esta versión la pistola viene con unos extensores. Lo estoy buscando rápidamente acá. Un segundo, por favor. Vienen unos extensores, como por ejemplo estos extensores. Y viene con este, con esta herramientica, ¿cierto? Que lo que hace es, si yo oprimo, saco el pasador y puedo llegar a colocar un extensor digamos que de empuñadura. Entonces, digamos, aquí me da cierta altura. O esta, que viene ya con cola de castor, se llama cola de castor. Entonces, saco el pasador, lo coloco acá, vuelvo y meto el pasador, y pues ya me dará una, digamos, mejor sujeción en la parte de arriba. ¿Sí se dan cuenta, muchachos? Queda así. Pero pues no voy a sacar el pasador ahorita porque no estamos en eso. Viene con cuatro de estos, todos del mismo color coyote. Y con este aparato, que es el que nos permite sacar el pasador. Bueno, sigo yo hablando sobre el tema. Esta pistola, adicional a eso, ya que estamos hablando del cuerpo del arma, viene con un sistema de liberador de correra para poder desarmarla. Mire, esto que viene hacia abajo, toca bajarlo. Pero ¿qué es lo que baja, muchachos? Esta parte que usted ve que baja así, mire, es la que baja, para que entendamos un poco. Ahora, cuando coloquemos el conjunto resorte recuperador, les voy a enseñar más cositas, pero por ahora, para que nos demos cuenta, esta parte es la que baja y lo que nos permite llevar hacia el frente la corredera que está acá. Listo. Aquí vemos entonces el retenedor de corredera, el expulsor de proveedor, retenedor de corredor, nuestro pasador que asegura el cajón de mecanismos, y vemos adicional un disparador. Este tiene un seguro, ¿cierto? O muchas personas le dicen el seguro del gatillo, pero está mal dicho, es seguro del disparador. ¿De qué se trata el seguro del disparador? Se trata de que si yo oprimo a un costado, por ejemplo acá, o a este costado de acá, no va a haber disparo. Tiene que obligatoriamente haber oprimido el segurito, que es esta pestaña que sobresale, ¿cierto? Y cuando yo la oprimo, ahí sí me permite llevar el disparador completamente hacia atrás. Ahora, clase magistral, cuando yo oprimo el disparador, dese en cuenta que esto sube. ¿Se acuerda que yo les había hablado de un seguro de percutor o de aguja percutora, que es este, que tengo que obligatoriamente oprimirlo para que esto vaya hacia el frente, ¿cierto? Y me exponga la aguja percutora. Bien, pues para poder subir esto, cuando yo hago el disparo, oprimo yo y miren cómo sube. Sube, ¿sí veo cómo subió esta parte? Vamos a ponerlo otra vez para que se den cuenta, miren. Sube. Entonces, cuando yo oprimo el disparador, lo que hace es, obviamente, sube esta parte, la sube el seguro percutor y ya me permite exponer la aguja percutora. ¿Para qué? Para que pegue en el primer y haga el disparo. Bien, entonces ese es el seguro. Y a su vez, pues obviamente, démonos cuenta en esta placa que está un poquito cochina, ¿ven? Hombre, es de disparar, las armas para dispararlas, aquel que me va a criticar, pero limpio el arma, entonces yo le voy a decir, hombre, usamos ese otro tema. Cuando yo oprimo, dese cuenta que esta lámina viene hacia atrás y luego baja. Vamos a ver si lo podemos observar así. Viene hacia atrás y luego baja. ¿Listo? Cuando nosotros cargamos el arma, cuando nosotros llevamos hacia atrás la corredera, acuérdense que esta parte la lleva completamente hacia atrás. ¿Sí? Si se dan cuenta, vamos a ver. Esto se toca a fuercita. Ahí está. Se expone. La lleva completamente hacia atrás, ¿cierto? Y cuando dejo de oprimir el disparador, cuando oprimo el disparador por completo, pues baja la pestaña y deja que vaya completamente hacia el frente y expone la aguja percutora para que haya disparo. Espero que se haya entendido esa partecita. Encontramos adicional a eso pues un arma cochina porque estábamos disparando. Encontramos también acá un número serial importante y de seguridad. Esto por esta parte. ¿Qué nos falta hablar? Nos falta hablar sobre su cañón. Nos falta hablar sobre lo que es el cañón y lo que es su conjunto recuperador, resorte recuperador, ¿cierto? Esta parte. Esta es
la que nos dará entonces la posibilidad, por la que estará todo el tiempo en tensión, y que cuando haya el disparo, se recoge, ¿cierto?, para poder llevar la corredera hacia atrás. Vemos con este, vamos con el cañón. Este es el cañón de la Glock. El cañón de la Glock, ellos dicen que tienen un cañón de Glock tipo Marksman, algo así. Marksman, no sé si está bien o dicho. Marksman barril, le llaman. Bueno, entonces, este es básicamente las ondulaciones que tienen ellos adentro. Según ellos, es una versión mejorada, basada y probada en un diseño poligonal de barril, entonces que ofrece una mejor precisión. Vamos a ver si lo alcanzamos creo que ahí se alcanza a ver. Los que de pronto han visto el de la Jericó y otras se dan cuenta que no es de esta manera. Esta es más poligonal y tiene unas curvaturas completamente diferentes, y ellos dicen que bueno, que esa es una parte de su tecnología y que hace que también la pistola sea bastante precisa. Seguimos. Ahora vamos a armar el arma. Cogemos nuestra corredera, ¿cierto? Nuestra corredera. Y colocamos nuestro cañón al frente y hacia atrás. Y luego colocamos nuestro conjunto de resorte recuperador. Hay personas que lo colocan de aquí. Eso, que lo colocan en la primerita, en la primera pestaña, ¿cierto? Acá. Que lo colocan en la primera pestaña. Pero resulta que aparte de que no genera ninguna presión, resulta que usted le está, esta parte que está acá, usted le está quitando el espacio a este que sube, este que es el que sube y que es el que encaja ahí. Entonces por eso es que cuando usted la arma no encaja completamente, tiene que llevarla al siguiente, que es a la siguiente pestañita de abajo, porque acuérdese que este espacio que tiene acá viene encajado en este, entonces no le quite el espacio que le corresponde al otro. Y luego, esto no es como colocarlo a lo maldita sea, esto tenemos que llevarlo con mucho cariño y con mucho amor, llevarlo completamente hacia atrás, ¿cierto? Después que está completamente hacia atrás, lo llevamos un poco y ya tenemos el arma cargada. Para desarmar la 19X tenemos que, como siempre, verificar que no tenemos ningún cartucho en la recámara, oprimir el disparador a un punto donde no haya ningún accidente si hay un disparo involuntario, llevar hacia atrás la corredera, bajar los mecanismos tanto aquí como al otro lado, tanto izquierdo como derecho, tenemos que bajarlo al mismo tiempo y luego dejar llevar la corredera hacia el frente. Para armarla, ya sabemos que será lo mismo, llevarlo suavemente hacia atrás y ya tendremos el arma cargada. Y lista, pues cargada no, armada y lista para poder disparar. Ahora, que cuando queramos disparar, acordémonos que si yo coloco el proveedor y cargo, tenemos esta pestaña que nos está indicando que ya tenemos cartucho en la recámara, para que lo tengamos en cuenta. Ahí cayó el cartucho que estaba ahí. En conclusión, ¿con qué viene esta pistola? Esta pistola viene con todo lo que hemos hablado anteriormente, viene con tres proveedores, en este caso será tres proveedores, en algunos casos serán de 17 oportunidades, vamos a colocarlo aquí, es 17 oportunidades más dos, este no son, obviamente, cuando son más dos, creo que es cuando el proveedor es negro, o cuando es para uso militar, en este caso pues será solamente de 17. Viene con una caja, viene con cuatro extensores y con su respectivo herramientica para poder sacar el pasador. Viene con una caja y con su manual de usuario. Pero es que no tengo espacio. Acá viene con unos cositos para limpiar el arma. Viene con este dispositivo que supuestamente sirve para qué? Para cargar mucho más fácil. Los proveedores, a mí se me hace más complicado. Viene con un manual de usuario y viene con una caja original y algunas herramientas Philips. Bueno, este ha sido el video de la Glock 19X. Espero que les haya gustado. Es fácil hablar en conjunto en general. De conjunto en general, puedo decir que esta pistola, para terminar como tal, es una pistola que fue diseñada para uso militar y policial. ¿Qué es una fusión? ¿Por qué es una fusión? ¿Por qué es X? Porque tiene el cuerpo del arma, este polímero, que está adicional a eso,
Adicional a esto, el polímero tiene unas partes de fibra ¿de qué? Fibra, no fibra de vidrio, sino de nylon, es la cosa, que le da cierta resistencia, pero esta parte es de la 17. El cuerpo del arma será de la 17 y la corredera será de la 19. Esta será compacta. Creo que este review espero que les haya servido, que les haya gustado muchísimo para entender un poco, digamos que en detalle de sus piezas, lo que es el arma. Para mí fue muy divertido. Espero que les haya gustado. Esta pistola en Perú, que es donde estamos en este momento, tiene un valor de 3.900 soles. Es decir, en Colombia algo así como 3.900.000 o 4 millones de pesos. Esta que es de última generación. Muchas gracias por ver mis videos. Si está un poquito cochina, ya les dije, es porque estábamos disparando con ella. Recuerden seguirme en Instagram como Jonathan Rayalpiso Achuri. Gracias por ver mis videos. Suscríbase, regáleme un like y adicional a eso, comparta este video para que más personas puedan entender cómo es el tema de las armas de fuego, cómo funcionan más o menos y las características principales. Yo no quería hacer un video a grosso modo, sino quería hacer un video en detalle para que ustedes pudieran aprender algo diferente y mejor de lo que pueden encontrar. Muchas gracias, muchachos. Chao, chao. Otra cosa, antes de irme, nos vemos todos los miércoles a las 9 de la noche en YouTube. Hago en vivos a las 9 de la noche los días miércoles. Resuelvo preguntas sobre los temas que hemos visto en la semana. Como decir, una especie de recorderis y las dudas que le han quedado. Gracias por ver este video. Chao.